Después de este reencuentro, gracias a Dios, no hemos parado de hacer cosas. Siempre digo, dentro de lo que uno no puede hacer, vamos a decir, artísticamente, porque lo que hacíamos nosotros se hace cuando uno es joven, ahora cuesta un poco, bueno, nos sirvió para poder hacer otras cosas, siempre dentro de lo que nos gusta, por supuesto. Y lo que hicimos ahora, que después Marte va a contar bien, es ir a la Marcha de los Bombos, que bueno, es como para un futbolero ir a la cancha de Boca, ¿no? O a la cancha de River o a ver a la selección. Estaban en su salsa. Exactamente, estamos en nuestra salsa. Yo sentí que llegamos a Santiago, no éramos nadie y después pasamos a ser protagonistas porque es una calle donde hay miles de bombos, pero bueno, el que va tocando el bombo es el protagonista, es un hecho turístico y es un hecho que conecta mucho con la tierra, al que le gusta conectarse con la tierra, con la Pachamama, tiene mucho que ver eso, sobre todo ahí en el patio de Froilán, que es el luthier que fabrica los bombos, es fundamental eso, mucha conexión con la tierra, con las raíces, con los ancestros. Y nosotros, bueno, juntamos un poquito de todo, ese amor por la tierra, pero más de todo amor por el instrumento, y amor por lo nuestro, y amor por Santiago, por ser una provincia muy rica en ese tipo de cosas culturalmente, en lo que nos gusta a nosotros y lo que tenga que ver con la percusión y el bombo. Santiago es muy, muy rica. ¿Es la primera vez que se acercan a este lugar? Sí, la verdad que sí. Miramos en un video ahí cómo era la marcha de los bombos y bueno, nos enteramos que se cumplía 17 años de la marcha. 17 años que hace marcha Froilán González. A cargo de él y su esposa, toda la organización, su escenario propio en el patio, su lugar donde fabrica los bombos, alumnos que también hacen bombo, comidas típicas en el patio que le da a cada familia para que se haga sus pesitos, atienda cada puesto. Y más de 3.000 bombos desfilando, gente del sur, del norte y del este y oeste del país, concentrado ahí en Santiago del Estero y en el patio de Froilán. De los cuales dentro de este desfile se encontraba también Peteco Carabajal, estaba Juan Saavedra, un gran bailarín que tuvo en París hace muchos años, uno de los primeros folcloristas que estuvo visitando París. Yo creo que ahí aprendió también mucho en los que este folclore esterilizado. Para nosotros fue un orgullo porque hemos representado con amigos de Colonia Italiana, o sea que estuvo Corral de Busto y Colonia Italiana bien representado, gente que estuvo muy contenta, agradecido de que hayamos hecho 300, 700 y pico kilómetros para estar en esta marcha. Así que estamos muy contentos y bueno. Yo creo que no va a ser la única, va a haber otra posibilidad también de visitar ese patio de Froilán que es muy importante para nosotros. Hace mucho que por ahí tenían la idea de hacerlo y no se habían animado o no daban los tiempos, los costos. Sí, yo particularmente hacía rato que la venía escuchando, inclusive una vez fui al norte ya de paseo con mi familia y le habíamos pegado cerca y no pude ir. Y después le comenté a ellos también sabían algo, pero también estábamos ahí. Y bueno, nos pareció una idea muy fundamental. Y aparte que bueno, uno en este tipo de cosas va llevando el pueblo de uno. Nosotros fuimos con las remeras nuestras, gente que nos preguntaba dónde éramos, dónde quedaba Corral de Busto, sacamos fotos, estuvimos con gente de ahí de la gobernación, estuvimos charlando con gente. O sea, fue algo lindo, algo muy, muy fructífero para nosotros. Y bueno, creo que para el pueblo también, porque bueno, uno aporta el granito de arena que no importa, que bueno, que decir, bueno, gente de algún lado estuvo ahí, lo poquito que uno puede hacer es para eso, es para el gusto de uno, pero también para representar al lugar donde uno es, que orgulloso de donde somos, ¿no? Déjame agradecer muy profundamente a Nano Bainay y a Roberto Pacheco, que siempre cuando hay que mover algo de cultura en Corral de Busto están con nosotros dándonos una mano y eso es muy importante, así que quiero agradecerle a ellos. Sí, respecto a eso, mira, vamos el 18 de enero, tenemos para hacer la segunda luna corralera ahí en el playón, en el centro, así que estamos en los preparativos de eso y bueno, y algo más que ya. Nos fueron comentando y se nos fue ocurriendo para ir haciendo antes del 18 de enero. Así que estamos tratando de organizar, de prepararnos.
respeto lo que te decíamos antes, es muy lindo lo que fuimos, porque hay chiquita de 2, 3 años con el bombo, hasta gente de 70, 80 años tocando el bombo por la calle. Y es caminar 6 kilómetros con el bombo, del patio de Froilán hasta el Parque Urquiza. Al Parque Aguirre, perdón. Así que tocando al unísono, cada uno va tocando como quiere. Claro, sí, después los grupos se van separando. Porque nosotros estábamos, por ejemplo, en la dirección del canal y los otros estaban en la Avenida Italia allá. Y claro, atrás nuestro venían otra parte. Y cada tanto se paran y en una esquina hay un escenario con cantores. Cada 2-3 cuadras otro escenario con cantores. Entonces descansan y ahí cada uno muestra su destreza, sus cosas. Es un carnaval del bombo. Ah, sí, es importante. Porque ver desfilar más de 3.000 bombos es importantísimo. Y para ellos, para Santiago del Estero, queda como una zona turística de primera. Porque la organización que hace esta gente... reunir gente de Jujuy que ha venido jóvenes tocando el SICU, muchísimo. La verdad que para nosotros fue un orgullo representar a Corral de Busto y nuestros amigos a Colonia Italiana en una fiesta tan importante como esta. Estamos y agradecer felices a la familia también, porque la familia ellos son de fierro, sí, acompañándonos en todo el momento, sí, haciendo empanadas, sí, bueno, siempre, ayudándonos siempre, con el loco. Siempre, siempre acompañándonos. La familia, hasta que no nos peguen una patada, estamos bien.